Pato, el análisis del partido, del triunfo. No, la verdad que un partido trabado, duro, que lo pudimos abrir en el primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo encontramos los espacios para liquidarlo. La cancha estaba rápida, se dio por ahí como habíamos pensado el partido, de aguantar la pelota en el medio y jugar rápido hacia afuera. Y bueno, lo pudimos doblegar por ese lado y creo que tuvimos todas las chances para que el resultado sea un poquito más abultado también. ¿Palabras del hombre que tenés al lado? Nada, es para sacarse el sombrero. La verdad que no lo digo porque sea mi amigo, porque lo tenga acá. Siempre lo pongo como ejemplo para todos, para los chicos, para los que vienen creciendo acá en el club. Tienen que mirar esta vidriera, este ejemplo. Y si hacía el gol que arrancó de atrás de mitad de cancha, hoy estamos cerrando la cancha con un mole. Fabio, después de tantos partidos, ¿sensaciones del triunfo? No, feliz, porque bueno, durante todo el torneo no se nos pudo dar la victoria por distintas circunstancias. Igualmente es un premio para todos estos chicos que vienen trabajando, que nunca bajaron los brazos, que siempre le siguieron metiendo, pese a todos los obstáculos que hemos tenido, han cumplido en la semana, se han comprometido, y bueno, creo que es un premio para ellos, para el Pato que vino a dar una mano, y bueno, le tocó estar 3-4 partidos a cargo del equipo y bueno, también para que se vaya con un triunfo. ¿Coinciden los dos en que San Sinena están en un lugar injusto respecto al rendimiento? Sí, se lo acabo de decir recién a los chicos y se lo venía diciendo partido tras partido. Creo que hay un grupo humano bárbaro y una calidad de jugadores muy interesante que no merecen estar en la situación que está. Esto es fútbol y lamentablemente hay veces que las cosas no salen, pero bueno, es, como dijo Fabio, un premio a no bajar los brazos, a cada día querer superarse y espero que esto sea el puntapié para seguir creciendo. ¿Fabio? No, que hay que tener paciencia, la mayoría son todos productos del club, hay que darle minutos, si no se le da la oportunidad de mostrarse, si no la tienen ahora, tienen que aprovechar, hay que seguir trabajando con ellos, que son el futuro del club. Y obviamente que a muchos de ellos se les abre ahora a mitad de año la posibilidad de hacer una pretemporada con el Federal, así que a seguir trabajando en este proyecto, la verdad que cuando las cosas salen bien tiene otro sabor. Muchas gracias a los dos y felicitaciones. Gracias. Bueno, gracias.